Bueno, gente, a continuación les voy a enseñar a cómo descargar el emulador, porque muchos me dicen, ya no puedo saltar la publicidad. Bueno, gente, aquí les voy a explicar cómo lo hagan. Por favor, pongan mucha atención para que no tengan problemas. Porque, obviamente, muchas personas me dicen, Yandri, ahí pones virus tú. No es virus, gente. Lo que pasa es que nuestra computadora lo detecta como un programa externo y debido a que es un programa externo, lo detecta como un virus. Este es el problema, gente. De ahí no tiene virus. Bueno, ¿qué vamos a hacer, gente, para descargar el emulador o cómo lo vamos a descargar? Miren, simplemente nos vamos aquí a esta flechita que está aquí y vamos a desactivar en primer lugar nuestro antivirus. Vamos a darle aquí en nuestro antivirus. Si a ustedes no les sale aquí la pestaña aquí, simplemente pueden escribir acá abajo Defender. En este caso estoy explicando para Windows 10 y aquí les va a salir seguridad de Windows o firewall y protección, bueno, aquí en protección antivirus y contra amenazas. Le vamos a dar ahí y lo vamos a deshabilitar. Vamos a ir a administrar la configuración y deshabilitamos esto en caso de que no les deje descargar, pero bueno, si sí les deja, pues no necesitan hacer esto. Como les digo, hacemos esto porque nuestra PC detecta que es un programa externo y lo hace valer como si fuera un virus. Entonces, bueno, gente, ya una vez que hacemos eso, vamos aquí, voy a hacer una prueba con mi último video que subí. De hecho, les agradezco a las personas que dejaron su like y que se están suscribiendo al canal. Miren, por ejemplo, yo lo dejo aquí en el comentario fijado. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente le vamos a dar clic al link que yo les dejo. Miren, vamos a esperar que se cargue. Nos va a cargar aquí la publicidad. Nos va a decir que esperemos 4, 3, 2, 1 segundo. Ya, una vez que tenemos ahí, le vamos a dar en saltar publicidad. Miren, aquí nos aparece este mensaje de que, bueno, les aparece ese mensaje de que tienen que dar los permisos o deben darle en permitir para que, obviamente, ir a la página. Como podrán ver, mire, aquí ya estamos en la página. En este caso a mí no me dio, pero a ustedes si les sale simplemente le dan en permitir. Una vez que ustedes les dan en permitir ya los va a redirigir hacia Mediafire para que descarguen el emulador, gente. Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri System. Pues bueno, gente, antes de iniciar este video, quiero agradecerles a toda esa gente que siempre deja un like y se suscribe al canal. No saben lo bonito que se siente cuando alguien te apoya, y mucho menos cuando ves que nadie te quiere ayudar y está saliendo solo por tu cuenta, gente. Les pido mil disculpas también por ponerles publicidad a los links, a los emuladores, gente. Muchas veces yo hago esto porque gracias a eso yo pago mis estudios, pago mi comida y obviamente también pago mi arriendo de mi casa. En este video les voy a enseñar, les voy a indicar cómo tienen que configurar el emulador, todo, gente, para que no quede incompleto. Así que les pido a todos ustedes que vean este video desde el principio hasta el final y que comentes abajo FF, o sea, de Free Fire, FF y un corazón si pudiste ver esta intro tan bonita. Bueno, gente, pasemos a la versión de Smarga 3.1 Lite. Como podrán ver, esta versión está súper buena, está modificada por HTSync, es la versión de HTSync y me gustó mucho por la sensibilidad, porque los FPS están estables, entonces me encantó, gente. Bueno, antes de iniciar y mostrarles el emulador, pues estamos en Android 4, eso hay que mencionarlo, estamos en Android 4, pero una cosa, gente, está disponible solo para cuentas de Facebook, esa es otra cosa. Así que los usuarios que tienen cuenta de Google aún no está disponible para cuenta de Google. Es decir, gente, cuando ustedes instalan el emulador y lo descargan, simplemente les va a quedar un archivo RAR como el que ustedes pueden ver aquí, en este caso, miren, como este de aquí. Simplemente le dan clic derecho, perdón, al archivo RAR y extraer aquí. Una vez que se extrae, les va a quedar esta carpetita. Abren Project Titan, Engine y ejecutan como administrador el launcher. Si quieren mandarlo al escritorio, simplemente le ponen aquí enviará y aquí le ponen a escritorio y ya se les va a crear un acceso directo en el escritorio. Otra de las cosas que me gusta de esta versión es que trae el Resolution Changer para las personas que juegan con pantalla estirada. Por mi parte yo no lo utilizo, así que pues está ahí. Y bueno, gente, cuando vamos a iniciar el juego, ya saben, clic derecho y Mulai Free Fire. Una vez que hacen esto, pues el juego ya se les va a abrir con normalidad, sin ningún problema. Otra cosa, gente, no tenemos problemas de audio. Como podrán ver, no hay problemas de audio, ni problemas tampoco con el paquete de ropa. Tampoco es que se les reinicie todo eso, porque no tenemos ese problema aquí.
Ahí podrán ver que yo tengo todos los el paquete descargado y no tiene ese problema. Bueno, ahora vamos a hablar de la sensibilidad. Aquí en la sensibilidad, el emulador les va a venir con una sensibilidad por defecto cuando lo instalan. Les recomiendo desinstalar una versión que tengan de SmartGaga, ya sea cualquiera que tengan, y dejen esta. Pues les va a venir con esta sensibilidad que ustedes ven aquí. Está súper buena, la estaba probando y está excelente, no he tenido problemas. Otra cosa, aquí en el Custom HUD les va a venir un Custom HUD súper diferente, también preconfigurado. Ustedes simplemente, si quieren configurarlo a su gusto, le dan aquí y le dan en reiniciar y ya se resetea la configuración para que puedan asignar los botones como ustedes deseen. En este caso, yo pueden ver que yo tengo todo por defecto y no se me buguea nada. Acá en la asignación de botones, pues obviamente ustedes los ponen a su gusto, pueden ubicar así como yo los tengo. Y es importante, gente, suspender en SmartGaga. ¿Suspender para qué? Para dar todo capa. Así que nada, mi gente, esto es importantísimo. Hay que suspender porque si no suspendemos, pues obviamente los tiros se van a quedar en el pecho. Bueno, gente, ¿qué más les puedo mostrar de este emulador? Que si nos vamos aquí a ajustes, aquí del emulador, pueden ver que, bueno, yo tengo el idioma en portugués, las características Android 4.4.2. Aquí en avanzado, pues yo siempre utilizo este tipo de resolución porque me va bien. Pero obviamente si tienes, no sé, 2, 3, 3 de RAM, puedes utilizar una resolución personalizada. Y obviamente, o jugar con pantalla estirada, que bueno, lo explicaría en otro video, no quiero que se alargue tanto esto. Bueno, gente, estamos aquí en el modo de entrenamiento y quiero que vean en primer lugar que los botones a mí no se me buguean. Como pueden observar, está súper bien. Y bueno, quiero que vean también los FPS arriba. A ver, ahí me equivoqué, perdón. Ahí están los FPS y quiero que vean que son estables, se mantienen en 60. A veces cuando grabo se me bajan a 55, pero en sí, miren, ahora están en 60, no he tenido problemas. Y bueno, sensibilidad, gente, para poder disparar y que los tiros no se les vaya encima de la cabeza, así, o sea, encima de la cabeza, no tienen que poner una sensibilidad alta, amigos. Miren, yo les voy a mostrar la sensibilidad aquí de mi emulador. Voy a ir acá, miren. Aquí está, bueno, esto pueden copiarlo tal y como yo lo tengo, pero mi sensibilidad es 1.5, 1.5. Es una sensibilidad normal, no hay problemas de ni de lag, ni de la mira tiembla y esas cosas. Por eso les recomiendo poner una sensibilidad normal, para que no tengan estos problemas de que la mira se me activen todos a la cabeza. Bien, voy a poner ahí. Sensibilidad. Bueno, gente, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, les sirva de mucho, gente. Vayan a probar esta versión. Lo pueden descargar en el primer comentario fijado. Y pues nada, amigos, hasta aquí este video. En serio, gracias por su apoyo y gracias en serio a todas las personas que siempre están pendientes al canal. Los quiero mucho y saludos para todas esas personas que dejan comentarios. Para todos. Chao, chao.